¿Cómo andás? En el video de hoy te mostramos el nuevo compresor de API Audio. Todo el mundo sabe que API Audio es una de las empresas más reconocidas en materia de audio profesional. Si fuiste alguna vez a algún estudio de grabación de primer nivel, seguramente viste sus preamplificadores, compresores, ecualizadores. Y ahora API te trae este maravilloso compresor en formato de pedal para que puedas usar con guitarra, bajo o el instrumento que desees. Incluso lo puedes usar también con señal de línea en tu estudio de grabación. Y lo más importante, vas a tener la clásica calidad de audio profesional que te brinda API. No te quiero aburrir con contándote todo lo que puedes hacer con estos potenciómetros, con los switch, todo lo demás que te ofrece este increíble compresor de API Audio. Sí, lo vas a escuchar a continuación en este video y vas a ver que es un compresor que vale la pena tener en tu pedalera. Muy bien, escucha primero el canal limpio con el compresor apagado. Vamos a prender el compresor con todos los controles al medio, salvo el blend que va a estar en 100% wet. Esto quiere decir que estás escuchando la señal comprimida nada más, no escuchás nada de señal directa. Después te voy a explicar para qué sirve bien el control y te lo voy a mostrar, obviamente. Ahí puedes escuchar claramente cómo ya está comprimiendo. Obvio, lo escuchás también más fuerte porque tengo los niveles de entrada y de salida a la mitad y eso no quiere decir que estén a cero. Este pedal, a diferencia de el que es ecualizador con boost y overdrive, no tiene punto muerto en cero. Es decir, vos las perillas acá vos las pones en cero y no se traban, ¿sí? Pasan de corrido. Entonces, si querés que el volumen no se modifique en lo más mínimo, vas a tener que jugar con las perillas de entrada y salida para equiparar volumen. A mí me gusta la perilla de entrada, el input, dejarlo al medio para así asegurar que le entra suficiente señal al pedal. Y lo que juego es con la perilla de output hasta que encuentro el volumen exacto que estoy buscando. Más o menos cuando encuentro el punto exacto, le doy un pelito más porque siempre me gusta que cuando el sonido está comprimido tenga un poquito más de volumen. Entonces ahí escuchas claramente señal no comprimida, señal comprimida. Recordá que en este compresor tenés dos tipos de compresores, uno viejo y uno nuevo, que sería un feedback y un feedforward. Son dos tipos de compresores diferentes. Yo lo tengo seteado en el viejo, que es el que más me gusta. Lo puedo poner en el nuevo. Vas a escuchar, si tenés un oído fino que sabe cómo reconocer los diferentes tipos de compresión, alguna diferencia. En los switches de acá abajo, junto con el de tipo de compresión, vas a tener el que te permite modificar el release, es decir, el tiempo de liberación de la compresión. Esto significa, vos tenés el threshold de un compresor, que en este caso te lo determina la perilla de sustain, que es cuando se activa el compresor y cuánto comprime, eso en combinación con el ratio, obviamente. Y después tenés el release y el attack, son los dos controles normales. Uno te va a decir en qué tiempo deja de comprimir la señal y vuelve a la normalidad, ese es el release. Y el attack, que te dice obviamente a qué velocidad actúa el compresor. Acá tenés dos opciones con ambos controles, que es lento y rápido. Ambos los tengo en rápido, que es lo que me gusta a mí. Siempre me gusta tener una compresión rápida. Si yo quiero hacer que el release sea lento, lo puedo poner. No lo vas a escuchar tanto, lo vas a escuchar en las notas cuando quedan colgadas. Lo que más te va a afectar va a ser el tiempo de ataque, que ese sí lo vas a escuchar cuando vos le estés dando a las cuerdas. ¿Sí? Ahora lo tengo en rápido. Si lo pongo en lento, vas a escuchar que tenés un poquitito menos de ataque. Volvemos a rápido.
¿sí? Es otro tipo de compresión. Vamos a dejar los dos en rápido, que es como me gusta a mí. Y ahora te voy a mostrar el control de sustain, que es el que combina el threshold con el ratio. Funciona muy parecido a lo que estás acostumbrado a ver en un Dynacomp o pedales similares. Cuanto más le das a la perilla, más vas comprimiendo, ¿sí? Entonces vamos a ir desde cero. Obviamente estás escuchando más volumen, ¿por qué? Porque no hay nada de compresión, está el volumen normal de mi amplificador. Como empiezo a comprimir, el volumen claramente baja. Ahí lo tengo al máximo. Vas a notar que el volumen es más bajo, pero el sustain dura, 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 dura. ¿Sí? Casi no se te apaga nunca la guitarra. Yo siempre el sustain lo suelo tener a la mitad, lo cual es casi representativo de un 4 a 1, que es el ratio que suelo usar yo más o menos. Y otro control muy interesante que tenés es el blend. Esto es súper útil. El blend es un control de mezcla. ¿Sí? Te permite mezclar entre la señal directa, es decir, sin comprimir, y el wet, que es la señal comprimida. ¿Por qué te puede llegar a resultar esto útil? Bueno, pensá que por ahí a vos te gusta el ataque, como está así, rap. Pero no querés que te comprima la nota desde un principio. Te gustaría tener el ataque, pero no tanta compresión. ¿Para qué? Para no perder ese volumen. ¿Viste que vos, cuando yo le daba la perilla de sustain, ibas bajando volumen? Bueno, eso lo podés compensar con la perilla de blend. Si yo la pongo al medio, voy a mantener el ataque y no voy a perder ese volumen. En cierta forma es como que tenés lo mejor de ambos mundos. A mí siempre me gusta o prefiero comprimir toda la señal, como es lo que actúa un compresor normal de la mayoría que vas a usar en formato de pedal y algunas veces en formato de estudio también. La característica del blend o el mix es una característica típica que se usa en compresores en formato de rack generalmente en estudios de grabación, si bien lo podés encontrar en algunos pedales, no de los más baratos, ¿sí? Obviamente si te vas completamente hacia la izquierda no vas a escuchar la compresión, vas a escuchar solamente la señal directa, es casi como que tuvieses el pedal apagado pero con el circuito de entrada y de salida activado, lo cual colorea el sonido. Y podés escuchar cómo estoy coloreando el sonido. Ahí está el pedal apagado, no coloreo nada. Con el blend a cero, es decir, la señal solamente directa, es una función también útil por si querés usar este pedal simplemente para colorear y no para comprimir, lo encendés y tenés el sonido mucho más coloreado. La mitad para una mezcla de estos dos sonidos. Y 100% comprimido. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.